Recordando que vamos a recordar que un plano cartesiano viene dirigido en dos ejes. Vamos hasta este momento, vamos a hacerlo en dos ejes. ¿Listo? Vamos a hacerlo acá y lo vamos a hacer acá. ¿Listo? Entonces, estos dos planitos vienen dados por cierta proporción o cierta distancia. Entonces, yo digo que esta línea, y así sucesivamente lo vamos a hacer de uno en uno. Usted lo puede hacer de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, ¿listo? Lo importante es que siempre maneje la misma distancia. Recordar que este punto, que este círculo imaginario que yo voy a hacer, es mis coordenadas 0, 0. Es decir, que de aquí comienza todito todo, ¿listo? Pues aquí siempre va a ser el 0, 0. ¿Listo? Buenas noches, Buenos días. Y entonces lo voy a seguir aquí y voy a colocar aquí también. ¿Qué pasa? Que el eje horizontal y el eje vertical pueden tener diferentes proporciones. Es decir, que si aquí voy es de uno en uno, entonces yo digo aquí uno, dos, tres, sucesivamente así. Aquí yo puedo ir de dos en dos. Aquí puede ser dos, cuatro, seis, ocho, diez. ¿Listo? Nunca va a interferir, siempre y cuando se maneje la misma proporción sobre el eje, ¿listo? Es decir, sobre la misma línea. Yo puedo colocar aquí 2, 4, 6 y aquí 7. Esto no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque no es la misma proporción, ¿listo? Entonces, si usted va de 2 en 2, siempre va a ser de 2 en 2, de 3 en 3, o de 4 en 4, de 1 en 1, o a veces se hace otras cosas, ¿listo? Entonces, para que lo tengan súper, súper presente. Entonces, esas proporciones siempre se van a manejar. Entonces yo la anterior vez les dejé unos punticos que la cuestión era graficarlos. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Yo no voy a dejar los puntos. Lo que yo voy a hacer es que voy a colocar cualquier punto sobre el espacio, ¿sí? Y sobre ese espacio vamos a mirar qué podemos hallar de esos puntos. Entonces vamos a hacer como un recorderis de la de como de la tareita. Entonces recuerde, el que siempre va hacia arriba va a ser Y, ¿listo? Y el que siempre va hacia la derecha o hacia la izquierda va a ser X. Y siempre toca tenerlo presente. Además de eso, que es muy fundamental recordar que los puntos vienen dados por pares ordenados, ¿listo? ¿Qué es un par ordenado? Es un puntico donde tiene dos coordenadas. Entonces, ¿yo qué digo? Aquí con otro colorcito como para variar. Entonces, con este azulito que a mí sí me gusta. P. Entonces, ¿qué pasa? P está definido por una componente X y por una componente Y. ¿Listo? Siempre el primer numerito después del paréntesis siempre va a ser X. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan súper, súper presente. El primer numerito siempre, siempre va a ser X. Y el segundo va a ser Y. ¿Listo? ¿Quién tiene dudas sobre eso? Alguien que tenga dudas sobre la tarea, sobre lo que acabo de explicar, que es un recuento, como para que lo tengan presente. ¿O todo claro? Todo claro, profe. Todo claro. ¿Sí? Todo claro, profe. Ah, bueno, listo. Está Entonces, bien, profe. sí, estamos bien. Sí. Entonces, dígale, entonces esto, vamos a hacer un punto. Vamos a hacer este punto. Digamos, P es igual a 0,4. ¿Listo? Que esos son como los punticos más difíciles de comprender. ¿Qué me dice? Que el primer numerito siempre va a ser ¿qué? Va a ser X. ¿Listo? Entonces va a ser 0. ¿Qué pasa? ¿Se moverá o no se mueve en X? No se mueve. No se mueve, es decir, que no va ni a la derecha ni va a la izquierda, siempre va a ir sobre el punto, ¿listo? Ahora, ¿qué me indica? Que ese punto es 0,4. Entonces, digamos, que acá, ¿qué pasa? Vamos a hacer aquí. Entonces, yo digo, lo vamos a hacer aquí con el morado. El 0 es este, ¿listo? Entonces, ¿qué me dice? Estoy en 0 en X y me dice que subo hasta 4 en Y. Entonces, este es 1. Este es 2, este es 3 y este es 4. O sea que el punto quedaría realmente acá.
en la finalización, ¿listo? Para que lo tengan súper, súper presente. Entonces, por favor, cópienlo. Así vamos sacando duditos de una vez. Dime. Listo, alto, si quieres los volvemos a hacer aquí entre todos, ¿listo? Entonces aquí queda el punto, entonces se coloca el punto y se le coloca la mayúscula del punto que se le colocó. Señor, que no lo escucho bien. No, no hay ángulos. Ahí es donde no encontramos ningún ángulo. Muy bien. Profe, ¿son de 10 centímetros las cositas? ¿Cómo así 10 centímetros? Digamos, 10 centímetros el eje Y y 10 centímetros No, el X. ustedes mirarán ahí cómo lo colocan, ¿sí? O sea, ustedes pueden hacer la gráfica grande y la pueden hacer pequeña, ¿listo? Entonces, digamos, no se les olvide que siempre que esto que esto coloquen un punto, le coloquen la letra del punto. Entonces, digamos, la letra del punto de aquí era P, ¿listo? Entonces, digamos, regálame el que no, los que no entendieron y los ubicamos aquí en la recta para poder esto pues avanzar, ¿listo? Y que todos entiendan. Michael, dime. Profe, yo no entendí lo del punto F Listo, el F, ¿cuál es y el F? A. Regálame, ¿F qué es? F 0,2. 0,2. Listo. ¿Y cuál es el otro, Michael? A ¿Cuál es el otro? 2,1. ¿El 2,1? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿esa cuál es? ¿Esa es qué letra es? A, H, I, J. ¿La? La A. Listo. Entonces, mírelo. Vamos a hacerlo aquí con este que me gusta. Me dice 0,2. Entonces me dice que el primero siempre va a ser ¿qué? Va a ser X. ¿Listo? Entonces va a pasar lo que hizo ahí ahorita. Me dice 0. Entonces X me va en 0. O sea que no se me mueve ni a la derecha ni a la izquierda. Me Por queda sobre la encima línea. de Sobre la línea. Siempre que X sea 0, va a ir sobre la línea vertical. ¿Listo? Y me dice que suba 2 ¿en qué? En Y. Entonces, este sería profesor, uno. escuché otro cortado. Eso ya sería internet. Entonces, ¿y subo 2 en qué? En Y. Entonces, cuando yo ya llegué aquí a 2, pues voy a colocar aquí el puntico es acá. ¿Listo? ¿Y ese puntico cuál sería? Ese sería nuestro punto F. ¿Estamos? Sí, señor. Listo, ahora cuando ¿Profe, es. encima de la otra? Sí, señor. Sí, no importa. O sea, uno hace la. Digamos que yo hago estos punticos punteados. Es como para demostrar cómo se ubicaría, ¿sí? Ya después del tiempo, pues esto ya no hay necesidad de hacer los punticos, ¿listo? Entonces digamos acá, cuando vale 2,1, entonces me digo que me dirijo a 2 en X. Entonces aquí vamos, este sería 1 y este sería el 2 en X, ¿listo? Y después me dice que ¿qué? Que Y vale 1. Es decir, que suba ¿cuánto? Un No. cuadrito, ¿cierto? Entonces yo llegaría hasta acá. Ahí es donde voy a tener mi punto ¿qué? Mi punto A, ¿listo? Ese sería el punto A. Para que lo tengan demasiado presente. Entonces, este va a ser A. ¿Tres cinco los demás? ¿Señor? ¿Tres cinco sucesivamente con los demás? Y así sucesivamente con los demás. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer, digamos, uno aquí. Vamos a decir que este es Z. Entonces, ¿Z qué va a ser? Z va a ser 3,0. ¿Listo? Entonces, nos metámosle un 8,0. Un 8,0. Entonces, el primero es X. Entonces, digamos que lo voy a hacer aquí de amarillito. Entonces, nos vamos hasta 8 en X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me dice que Y es 0. Cuando Y es 0, siempre va a estar sobre la horizontal, o sea, sobre la línea horizontal. Es decir, nunca va a subir o nunca va a bajar. ¿Estamos? Y aquí va a quedar
Nuestro punto 8. Señorita, dime. Si estamos en eso, no estamos en eso. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. ¿Alguien tendrá alguna duda sobre eso o todo clarito, Clarito, clarito? Listo. Entonces va a pasar eso. Ahora, ¿qué va a suceder? Cópienlo, cópienlo, cópienlo. Así como está. Esos punticos. Y ya vamos a mirar otra forma de interpretar el triángulo, el qué, el plano cartesiano. ¿Listo? pregunta, ¿cuáles son los números de la? Señor, los números de la son el 2 y el 1. Espérate, a ver aquí. A es 2, 1. Gracias. Vale. Los que levantaron la mano, Michael, dime. ¿Qué pasó? La tenía levantada ya. Ah, listo, vale. Tranquilo, qué pena. Mariana, cuéntamelo. Profe, qué pena. Es que como por estos lados están, hay unos problemas con el internet. Me acabo de conectar y no sé qué están haciendo. Estamos haciendo chinita lo de la tarea. Estamos haciendo un despacito de la tarea, de la ubicación en el plano cartesiano. ¿Listo? Okay, gracias, profe. Vale, tranquila. ¿Listo? Entonces, digamos que ya todos hicieron el plano. ¿Listo? Entonces voy a comenzar a volverme todo. O les doy más tiempo para que lo terminen de hacer. Momentico, profe, por favor. Listo. Listo. Entonces, ¿Cuántos números son? ¿ah? ¿De cuántos números son? No, pues los que tú creas necesarios. Yo lo puedo aquí hacer de 20 números, pero en el tablero no, en el cuaderno de pronto no les alcance, ¿listo? O sea, como por. O sea, lo razonable que se pueda, por mucho colócale, no sé, unos 10. Por mucho. Profe, Dime. yo le coloco 10 centímetros. Entonces coloco 10. Sí, si ustedes creen que. Sí, yo creo que lo más necesario sería 10. Y hacemos solo un cuadrito y no hacemos toda la cruz. ¿Listo? Solo vamos a hacer ese pedacito del cuadrito. Que si hacemos toda la cruz, pues nos queda más grande y nos queda más complicado y desperdiciamos espacio. ¿Listo? No ve que acabé de entrar. Sí, Mariana, ¿qué está pasando? Listo, aquí va acá, este va acá. Para que ahorre todo más rápido, te lo encontré. No, porque es que entonces me toca borrar todos los punticos chiquiticos que hice. Es para evitarme eso. O sea, por eso lo vuelvo a hacer. Es fácil volver a hacer la línea. Yo por eso nunca me estreso.
Mira, aquí está otra vez la línea y no pasa nada. Listo. Entonces van a hacer otro plano. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Ya nosotros no vamos a partir de los numeritos de la ubicación, sino nosotros vamos a partir de los puntos. Es decir, yo voy a tener un punto en esta ubicación, va a tener otro punto en esta ubicación y va a tener un punto aquí. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que busquemos cuál es el par de coordenadas. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ubicarnos en ese par de coordenadas. Es decir, busco este punto que está acá, este punto que está acá, y voy a mirar qué componentes tienen en X. ¿Listo? Entonces yo voy a decir que ese punto se va a llamar el punto P sub 1. ¿Listo? Entonces P sub 1 voy a colocarlo así, dos paréntesis y una comita. Entonces el primer numerito que yo encuentre siempre va a ser en X, es decir, cuánto se mueve horizontalmente. 2,6. Entonces digamos 1, 2, 3. Entonces yo coloco aquí el 3 y voy a mirar cuánto suben. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, 3,6. ¿Listo? Ahora, para el punto P sub 2, ¿qué sería cuál? El que está aquí abajito. Entonces, ¿cómo sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,2, muy bien. ¿Listo? Eso es súper sencillo. Y ahora en P3. 9,6. 9,6, listo, muy bien. 9,6. Entonces yo aquí digo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 9 hacia la izquierda. ¿Listo? Así queda. Listo. ¿Eso qué me puede generar? O esos puntos, si yo los uno, ¿qué puede darme? ¿Qué me puede dar? ¿Qué me puede dar ahí? 2,6, profe. No, 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 no. O sea, ¿qué me puede generar? ¿Qué me puede generar la unión de estas tres, de esos tres puntos? ¿Qué figura me puede hacer? Un triángulo, muy bien. Entonces yo coloco de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Y eso me genera un triángulo. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué podría decir? Yo le puedo encontrar el área del triángulo. ¿Le puedo encontrar el área del triángulo? Sí, señor. Sí. ¿Cuál sería su base? El de arribita. El de arribita, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto mide la base? Uno, un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos, cinco cuadritos y la base me mide seis cuadritos. ¿Listo? Ahora, ¿y la altura cuánto me mediría? Cuatro cuadritos. Un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos. Entonces la altura me vale cuatro cuadritos. ¿Y cómo es la fórmula del área de un triángulo? ¿Cómo sería? 24, ¿no? 2, ¿no? El área de un triángulo, por ahí que me lo dieron a medias, es base por altura sobre 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué digo? Base por altura sería 6 por 4. 24. Sobre 2. Sobre 2. Entonces sería 24 dividido 2. ¿Cuánto daría? 24. Dividido 2. ¿Cuánto me haría? 12. 12. Como aquí no sabemos si es centímetros, si es metros, aquí habitualmente, en el plano cartesiano, habitualmente cuando no nos dan ninguna unidad en el sistema internacional de medida, le vamos a colocar unidades al cuadrado. ¿Listo?
Para que lo tengan súper, súper presente. Entonces, hágame el triangulito, hágame los puntos, pínteme el triángulo por dentro. Así bien bonito. Eso se lo pinta así bien lindo. Recuerde que aquí este es X y el de arriba es Y. Uy. Y el de arriba es Y. Listo. Y eso les queda más lindo. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Ya, profe, ya acabé. Listo. No, profe, todavía no. Dágale tranquilo. Listo, profe. Demos 3 minuticos más. ¿Listo? Para que sus compañeritos terminen de hacer eso. Pero nos quedan 5 minutos. 5 minutos ya. Mandar fotos. Sí, 8:35. No, pero en la llamada todavía no. La llamada todavía no. Hoy Tirana está cumpliendo años. Santiago está cumpliendo años hoy, sí. ¿Quién? Santiago. Tique, tique, usted cumple. ¿Profe? Señora, ¿Cuánto dura la clase? pues lo que se demore la videollamada y como comenzamos un poquitico más tarde. Kevin ya quiere acabar. Sí, hasta ahora comenzamos, imagínese. No No, está por saber. Santiago Tirana, está por ahí. Tique. Tiene que estar como en medio sueño. Sí, estoy aquí. ¿Usted está cumpliendo años hoy o es que me parece? Sí, cumplo hoy. Feliz cumpleaños. Pues, yo soy muy, muy, muy expresivo. Feliz cumpleaños, dice. Que cumpla muchos más si Feliz quieres. cumpleaños, feliz cumpleaños, dice. Gracias, gracias a todos. ¿Qué es lo, todos los regalos por efecto, cierto, Tique? Que todos los regalos por efecti o recibe domicilios, diga. Eso. Listo, listo, ya puedo dar el triangulito. No, Sí. profe, Sí. listo, ya lo borro. Listo, tan, 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 Profe, tan. suena como cuando uno pasa las cosas por la registradora. Así.
Así, pip. Chut, Es que lo que pasa es que mi computador se está cargando. Pero tranquila. Listo. okay. Este acá, este acá, este acá y este acá. ¿Ustedes qué me van a hacer? Ustedes mismitos, solitos, como son todos bellos y hermosos, preciosos, y se aprenden las cosas muy rápido. Divinos. Bueno, divinos más o menos. Pero entonces, esto, van a mirar, van a hacer eso, y van a encontrar el perímetro y el área de la figura. A ver cómo les va. Perímetro y área. Va mal. Pues lo que os dijimos, no pasa nada. ¿Y si lo corregimos y vuelve, nos queda mal? No, porque el que lo va a corregir soy yo. Pues también nos puede quedar mal, ¿no? Pero pues, Sí, se le queda mal. por eso le digo, o Pero sea, pues, dime. solo toca hacer el perímetro porque es que ya nos dijo el área. No, porque es otro. Ah, Mira, sí. mira la pantalla. Entonces, hágalo a ver cómo les daría. Entonces, la palita. Mientras en la cuadrícula, el cuadradito, bien hermoso, bien precioso. Bien chingón. Uf, Pero ¿por qué no gracias. salen numeritos? No le voy a poner numeritos. Porque ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que ustedes, si quieren les agrando mala. La cuestión es que ustedes saquen los numeritos por sí solitos. Ahí está, Tique Santiago, gánese el 100 ahí por ser su cumpleaños. Hágalo. Profe, usted se lo debería regalar, ¿no? No, oja, yo no regalo nota que se las ganen. Yo cumplo Por el años. cumpleaños de Chinito. Yo cumplo años en 11 días, entonces yo esperaré mis regalos. Ah, bueno, profe. Ah, bueno, ¿sí ven? Su regalo es que No, no se profe, porque esfuerce en jalar. alguien cumple y me va a quedar sin sueldo. Tu Profe, me regalo es canceló la que. videollamada. Tu regalo es que pasemos la evaluación final. A mí, yo sería feliz con eso. Que no, que nadie pase. Y también con un giro en efectivo, con un domicilio, pero pues cualquier cosita es bueno. Yo veré. Profe, y que de Mañana, pronto mañana, mañana, yo mañana. le envío una manzana, profe. Lo importante es el detalle. Mañana, mañana, por favor, muy juiciositos con el examen, ¿listo? Porfa, se los recomiendo. Es. Profe, profe, ¿no era ¿El el regalo? jueves? Mira, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves. Qué pena, el jueves, el jueves. ¿Qué? Profe, su regalo va a ser que no nos deje tarea y no se esfuerce haciendo nada toda esa semana, ¿oyó? No, tranquilo que yo la otra semana tengo vacaciones. Entonces toca esforzarnos. ¿En serio? En serio. Yo, ¿qué regalo quiero de cumpleaños? La paz del Profe, ¿te mundo. mando las Nosotros. fotos al grupo? Pero lo que pasa es que borro y vuelvo a. Co ¿A qué? Borro y vuelvo a reescribir. Pero yo ahorita busco la manera, ¿listo? Y nosotros, profe. No, profe, yo nada más necesito el último, este. ¿La foto? Sí, la foto de esto. ¿En dónde? ¿En el Profe, grupo? listo. Listo, vamos a hacerlo así. Equivoqué cuando le digo que no tengo cuadro. Entonces vamos a copiar esto y copiar. Nos vamos acá, espérate. Dejo de compartir pantalla. Listo, espere un momentico. Sexto. Grado sexto. Lo envío acá. Y listo, ya. Listo, ya todos tuvieron que llegarle, ¿listo? Ahí está la grafiquita. Bueno, les voy a ayudar con el primer pedacito, ¿listo? Que es identificar los No, numeritos. profe. P1, P2. Yo lo voy a No, colocar pero que. listo. Profe, ya los identifiqué. Ahora Listo. les saco el área o el perímetro. Como ustedes quieran. Lo importante es que me saquen los dos. ¿Ya, profe? Mesa. Ah, el área y el perímetro. Proyecto Sí. creador.
Mire, mira que yo quiero ver, Yo no veo, no veo por ahí, no veo a nadie. Mire, profe, que lo siento. A ese Pemberti no se le ven los ojos. Se notaba que me hacía falta ahora, Jan. Que hace rato que no lo escuchaba. Mi profe. Ay, profe. No, yo no estoy diciendo nada malo. Yo solo estoy diciendo que es cierto que no te escuchaba. Mire, profe, se me prendió la casa en fuego. Guajajaja, qué chiste es eso. Ya terminó. Me falta solamente el perímetro. Listo. Si no me acuerdo cómo es. Uy, ese que es el más sencillito de todos. El perímetro es el más sencillito de todos. Listo, voy a colocar aquí el primer punto. Le voy a decir que es este. Usted si lo tiene con otro numerito, con otra cosa, no se preocupe. ¿Listo? Entonces yo digo 1, 2 y 3. 3, sube hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,3. No, ahí está mal, es 3,7. Eso. Listo, ahora vamos con el punto 2. ¿El punto 2 qué es? 1, 2 y 3. Y aquí es 1, entonces sería 3,1. Siempre va a ir X. Alta, digamos que este es P3. ¿Listo? Entonces yo qué digo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces me quedaría 11, 11,1. Coma y sube 1. ¿Listo? Y el otro, sabemos que está en 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 11,7. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a suceder? Pues va a ser muy, muy sencillo. Pues yo voy a decir los punticos. Entonces vamos a hacerlo con el verde. Entonces, gracias. De aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Y de aquí a acá, ¿listo? Eso me forma un cuadradito, un cuadrado no. Eso me forma un paralelepípedo, paralelogramo, o un rectángulo en pocas palabras, ¿listo? No lo veo. También, ¿dónde? No lo veo, pero bueno. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo siguiente: voy a contar cuántos cuadritos hay de un punto al otro. ¿Listo? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 8, ¿no? 1, 2, 5, 6, 7 y 8. O sea, hay 8 cuadritos acá, ¿cierto? Y el otro son 6. Y el otro son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. ¿Cuánto área te dio a Usique, que lo veo por ahí bailando? ¿Cuánto te dio de área? ¿Todo eso? No lo puedo creer, así que... Entonces el área va a ser así. El área de un paralelogramo va a ser por altura. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cuánto es la base? Pues va a ser 8. ¿Y la altura cuánto es? 6. 6. ¿Y cuánto me da eso? 48. 48. Unidades cuadradas. Menos, no escucho nada. 48 unidades cuadradas, ¿ahí me escuchan? ¿Listo? Entonces 48 unidades cuadradas. ¿Qué va a suceder? ¿El perímetro qué es? La suma de todos sus qué. El perímetro va a ser la suma de la de sus lados. Muy bien, entonces este que es igual a este me daría qué, 6, ¿cierto? Y este me daría qué, 8. ¿Listo? Sí. Listo, y entonces ¿cómo daríamos la suma? Pues sería 8 más 6 más 8 más 6, ¿cierto? 8. 28, profe. Más 6 más 8 más 6. Entonces dijeron que 28. Sí, señor. Espérate, a ver. 8 y esto me da 14. Ay, profe, sí, 28. 8 y 8 son... Sí, señor, tienes toda la razón. Recuerden, el perímetro viene en unidades normalitas, ¿listo? Y el área viene en unidades cuadradas.
¿Estamos en eso? Sí, señor. Listo, entonces, mis chinos, ya se va a acabar la clase. Estamos, entonces, les recuerdo que lo tengan muy presente. La actividad la subo ahorita a las 9, ¿listo? Que es sobre esto, ¿estamos? Sí, señor. Listo, entonces, feliz día que ya se me va a acabar la videollamada. Ya ahorita ya le subo todo esto, ¿listo? Ya le tomo foto a este. Una pregunta. Bueno, Chao, Tique. Chao, 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 juiciosos. Se cuidan. Feliz cumpleaños, Tique. Chao, chao. Chao, chao.